Vamos a hablar de fútbol femenino, derrota de las chicas del Brócoli Mecánico, Lorca Féminas, resultados y tabla clasificatoria de la jornada que se ha desarrollado este fin de semana, ya lo tienen en sus pantallas, Villarreal 4, Levante 1, Maritim 1, Juventud Almasora 2, Elche 1, Murcia Féminas 4, Discómolo La Torre 1, Lorca Féminas 0, un gol que llegaba además tempranero, Aldaya 1, Fundación Albacete B 1, Valencia Féminas C 2, Mislata 2 y Sporting Plaza de Argel 3, Ciudad de Murcia 1. La tabla clasificatoria, Juventud Almasora con 44 empatado con Aldaya. Recuerden que los dos primeros son los que juegan los playoffs de ascenso. Elche que tiene 33, Plaza Argel 38, Discóbola La Torre 28. Bueno, el equipo lorquino ha ido bajando posiciones hasta que se ha colocado en octava posición con 25, 10 por encima de Valencia. Féminas C, que precisamente será el próximo rival, pero dentro de dos semanas, ¿eh? Porque aquí se descansa, la liga descansa durante 15 días. Bueno, Cayetano, las chicas de Brócoli Mecánico Lorca Féminas que no levantan... Bueno, sí, están siendo muy regulares esta muy temporada. Regulares, y además hoy han perdido 1-0 y el gol ha sido en el minuto 3. Nada más empezar el partido han encajado el tanto y después tenían todavía casi 90 minutos para intentar darle la vuelta al marcador y no lo han conseguido. Y bueno, pues eso da que pensar o hay que sacar algunas conclusiones. Primero, no se sale lo suficientemente concentrado cuando empiezan los partidos, cuando encajas un gol a los 3 minutos. Y segundo, luego tienes 80 y casi 90, si contamos los descuentos, para poder empatar y remontar el partido que no lo ha conseguido el equipo lorquino. Bueno, pues están ahí en una zona que ni frío ni calor, en el centro, en el medio de la tabla clasificatoria, donde el Murcia Fémina, fíjate, ha sido capaz de ganar 1-4 en Elche y sale de la zona de descenso. El CAP Ciudad de Murcia estaba a punto de la sorpresa, se ha adelantado en el marcador. De hecho, la primera parte ha terminado con 0-1, pero su rival, el Spa Plaza de Argel de Alicante, ha remontado finalmente el partido en el tramo final. Es decir, hay mucha igualdad. Y bueno, pues ahora, hasta el fin de semana del 29 de febrero, 1 de marzo, no se juega. Es decir, hay un parón demasiado grande a estas alturas en una competición, porque en las competiciones superiores no se para. Es decir, donde está el Alhama, que por cierto... ha ganado este fin de semana en el campo del Levante, en la Ciudad Deportiva de Buñol, en Valencia, 1-2. Esa competición sigue, que es la primera división, continúa la semana que viene, donde el Alhama recibe al Fundación Albacete, que va segundo clasificado. Pero, en fin, en cuanto al Lorca Féminas, bueno, pues derrota por la mínima, pero creo que ha podido ser algo mejor. Y cada domingo, ya saben, la más clase, la que más clase tiene, la que más elegancia, la que más estilo, pues elegimos a la mejor jugadora del Lorca Féminas con Cafetería Estilo. Cafetería Estilo, un estilo de vida. Cafetería Estilo en Residencial Virgen de las Huertas patrocina a la jugadora del Lorca Féminas con más estilo. Y esta semana la jugadora con más estilo se llama Ángela. Y los tres puntitos, Murita con 2 y Claudia con 1. Murita, que es una de las chicas que ha llegado también durante este mercado de invierno, suma 2 puntitos, está siendo una de las destacadas en las últimas jornadas. Y Claudia, que suma 1 punto. Ángela 3, Murita 2, Claudia 1. Las mejores en esa derrota ante el Discóbolo La Torre. La clasificación general, Ángela con 22, Natalia con 12, Alba Bueno con 11. Bueno, Natalia ya no está en el club, hay algunas que tampoco siguen, como es el caso de Steffi, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues ahí hay otras chicas como Murita, que ya poco a poco va sumando puntos, Carolina, que tampoco está, Cris Andreo, que suma también 5. Poco a poco, las chicas, la cantera también del Brócoli Mecánico Lorca Féminas, que está dejando muy buenos detalles. Cafetería Estilo, un estilo de vida. Cafetería Estilo en Residencial Virgen de las Huertas patrocina a la jugadora del Lorca Féminas con más estilo.